bienvenida y las gracias por venir a esta montaña, a Pedro Sus, SUSZ. Gracias, Pedro, por aceptar este diálogo. No, Claudia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Además, no conocía este lugar, sí, he visto muchas veces en el fondo la vista, y es espectacular la vista que se tiene desde aquí, así que es una doble emoción el estar esta mañana aquí. Nosotros estamos emocionados todos los días. Es lindo trabajar en esta redacción y en estos estudios con esta vista de La Paz, una ciudad tan difícil de habitar y tan fácil de querer, ¿no? Sí, y una ciudad que definitivamente, supongo que más adelante hablaremos del tema, tiene que repensar su desarrollo, su crecimiento de otra manera. Esto de seguir construyendo y esto de la densificación vertical no tiene futuro y no representa un futuro deseable para La Paz. La Paz ha tenido distintas etapas, sin embargo, hay algo que hila la historia, hay algo que no va a cambiar nunca. ¿Qué es lo que no cambia en La Paz, Pedro? La has vivido en diferentes décadas, bajo diferentes gobiernos, con distintos alcaldes y alcaldesas. ¿Qué es lo que no cambia en La Paz? ¿Qué es lo que es inherente a la paseñidad finalmente? La rebeldía. Recuerdo el eslogan que creamos en el año del bicentenario de la revolución del 16 de julio, que decía: La Paz, un fuego que no se apaga. No porque Murillo dijo que se iba a apagar la llama de la libertad, pero obviamente no se ha apagado. Y esa es una de las características. Pero además, claro, la pluriculturalidad, que no es lo mismo que la multiculturalidad, y la interculturalidad todavía carreteando, todavía no ha sido llevada al punto que debería llevarse, porque esa es una de las características fundamentales, la diversidad cultural. ¿Sabes, Claudia, que en el subsuelo de La Paz existen más de 100 ríos subterráneos, de cuya existencia no nos damos cuenta hasta que de pronto en la época de lluvias empiezan a aparecer ríos donde nadie pensaba que había un curso de agua? Algo parecido ocurre con las culturas en la ciudad de La Paz. Ahí está la cultura aymara, que ha resistido a los invasores, que ha resistido las persecuciones, las masacres, etc. Pero ahí está. Y aparece en algunos momentos de la misma manera como surgen esos ríos subterráneos, y decimos: vaya. Pero no es cuestión de decir vaya, es decir, es cuestión de mirar esa otra cultura, esa otra vertiente de inspiración, para que podamos entender mejor a La Paz que ha pasado a lo largo de su historia y cuáles son las perspectivas, como decía al comenzar, para que esa sea una historia que marque un cambio, sabiendo que se puede cambiar para mejor o para peor. Se ha escrito mucho sobre La Paz, los historiadores, sociólogos, poetas, novelistas y compositores como el Papirri, que le dice a La Paz: y tu jopo de Illimani, sí, y tus marchas sin motivo, La Paz, eres matraca con su moreno, eres la casa que nunca tuve, le dice el Papirri, que vivió siempre en alquiler. Pero cuánto nos ha inspirado, y Pedro ha mostrado a lo largo de su vida una militancia por la ciudad de La Paz. Por eso, Pedro, antes de seguir este diálogo, quiero regalarte este tango Illimani, al Pedro que se fue a Argentina, al Pedro que se formó en Buenos Aires, al Pedro que hizo política en Buenos Aires, al Pedro que se enamoró
en Buenos Aires, al Pedro eternamente paceño, no podía ser otra que Tango Illimani. Tierra mía, mi canción como un lamento va en las noches de esta ignota lejanía, y mis versos el recuerdo hecho armonía, sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus noches de un perfume sin igual. Desde el lago Titicaca te han cantado mil sirenas con sus voces de cristal. Sopocachi de mis sueños juveniles, 15 abriles, quien volviera hoy a tener Miraflores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer, y entre amigos y cerveza disipar esta tristeza y una nueva vida ser. Qué bien puesto. Néstor Portocarrero supo hacer un tango con todas las características del tango. Es un verdadero tango y es un himno paseño, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ahí se hace una mención que también me emociona doblemente, porque no solamente soy eternamente paseño, soy eternamente miraflorino. Y ahí se le rinde homenaje a Miraflores también, en ese tango. Miraflores es un barrio que me hace frío Miraflores. Es frío. Y hace años que Pedro vive en Miraflores, ¿no? Siempre. Nací en Miraflores, estudié en Miraflores, y cuando volví del exilio, volví a vivir en Miraflores, salvo unos cuantos meses que con Norma, cuando ya vino conmigo, vivimos en el barrio petrolero cerca de Villa Fátima, pero teníamos que quedarnos en Miraflores. Y ahí sigo. Ese es el nido de Pedro, y su nido también fue Argentina. Nuestro equipo ha preparado un pequeño video que, por supuesto, está incompleto. Desde ya le digo que está incompleto, pero hemos intentado tomar algunos pedazos del camino de Pedro Sus. Le voy a proponer ver este video y luego Pedro dirá qué le faltó y qué le sobró también. A ver el video. Pedro Sus, un hombre de múltiples facetas y pasiones, tejió su camino entre las luces del cine y los senderos de la política boliviana. Teórico, investigador, crítico, cineasta, pensador, fotógrafo, ensayista, político y stronguista, estudió y aportó al campo del cine boliviano con gran pasión e incursionó también en la política con destacadas personalidades como Marcelo Quiroga Santa Cruz y el sacerdote jesuita Luis Espinal. De abuelos austriacos y padres bolivianos, él se considera un boliviano miraflorino que vive en La Paz desde sus más vívidos recuerdos. Durante casi 20 años se dedicó al séptimo arte en la dirección de la Cinemateca Boliviana. Estudió 3 años en la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, que luego decidió abandonar por diversas razones. Después fue exiliado en Argentina y estudió comunicación social. En el transcurso del tiempo escribió una cantidad de ensayos y críticas sobre cine boliviano. Compiló su monumental reflexión sobre el cine 40-24, papeles de cine, y publicó 3 obras imprescindibles: La campaña del Chaco o Caso del cine silente boliviano, Filmovideografía boliviana básica y Notas críticas de la Cinemateca, Cronología del cine boliviano 1897-1997. En cuanto a su faceta política, se hace alusión a su desempeño como dirigente del Grupo Revolucionario Octubre y del Partido Socialista liderado por Marcelo Quiroga Santa Cruz.
con quien compartía el gusto por el cine y la literatura, así también las críticas que escribió junto a su amigo Luis Espinal. Posteriormente trabajó en la Alcaldía de La Paz bajo la administración de Juan del Granado y fue parte del Consejo Municipal de La Paz durante la administración de Luis Revilla. En medio de su recorrido por el arte, la literatura, la cinematografía y la política, Sus viene predicando a las jóvenes generaciones que, además de su actividad académica, sean parte activa del quehacer político de su entorno. ¿Qué vamos a poder completar en escasos segundos? El video está incompleto, la vida sí está completa. ¿Qué nos faltó? ¿Qué le sobró? En este video lo que yo extraño es decir que Pedro Sus no solamente trabajó con la gestión municipal de Luis Revilla, de Juan del Granado, también ha estado en contacto con Mónica Medina y en la política con otros actores. Es decir que Pedro, siempre a la izquierda, ha sido leal consigo mismo, ¿no? Y eso le ha permitido, la lealtad contigo, Pedro, te ha permitido estar en distintos momentos de la política y de la gestión también en el municipio, ¿no? Comencemos completando este video por ahí, ¿qué te parece? Bueno, me pareció bastante completo, pero en esta enumeración que tú acabas de hacer, una omisión importante quizás es que entre el 2006 y el 2008 fui asesor personal de Evo Morales en su primera presidencia. Uh-huh. ¿Él te convoca, Pedro? Bueno, Hay mediadores. Hubo una alianza entre el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado y el MAS de Evo Morales. Y nos veíamos de vez en cuando, ¿no?, con Evo. Y un día le dice, sí, pero Juan le dice, sí, pero tienes que hacer un buen equipo de respaldo, de asesoramiento. Y Pedro quiere ser parte de tu equipo. Nunca me había preguntado, Juan, antes si yo quería ser. Pero me resultó fascinante y fui, sin cobrar un solo centavo, durante 2 años asesor de Evo. Porque yo seguía trabajando en el gobierno municipal de La Paz. Entonces, como Evo era de levantarse y de empezar a trabajar muy tempranito, pude conciliar perfectamente nuestros horarios. 6:15 en punto, yo estaba en el Palacio de Gobierno, desayunábamos, a veces me hacía participar de las reuniones de gabinete, y 8:28 salía picando a mi puesto de trabajo en el gobierno municipal. Muchas veces volvía en la noche al Palacio de Gobierno o en los fines de semana, pero fue muy enriquecedora porque yo pensé, y estoy seguro además que así fue, que estábamos ante una inflexión histórica fundamental, tan o más importante que la revolución del 9 de abril de 1952, y que era nuestra obligación poner de nuestra parte, ayudar, aportar. Yo ayudaba en la parte de comunicación. Bolivia cambia, Evo cumple, ese eslogan. Aquí está el autor de ese eslogan, que resume más o menos lo que yo pensaba. Y sigo pensando que este país ha cambiado enormemente y profundamente desde aquellos años. Yo hacía mención a tu trabajo, Pedro, en estas gestiones municipales, pero si quieres hablar de la política con mayúscula, creo que hay que irse hasta el PC1 de con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que hay que hablar de esos otros embriones. Yo siempre he dicho que no se entiende el MAS sin CONDEPA, sin un líder como Carlos Palenque, sin una propuesta como CONDEPA, y a su vez no se entiende
la izquierda boliviana sin ustedes, pues, los socialistas de aquel momento? De eso también hay que hablar, ¿no? Sí, bueno, fui parte de la dirección nacional del Partido Socialista 1 y jefe de campaña de aquellos años en los que cada año había elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Hubieron tres, una tras otra, y en las tres participó Marcelo y yo fui su jefe de campaña en aquellos años. Además, como muy bien se decía en el video, compartíamos el gusto por el cine y por la literatura, por la filosofía, por la política, en fin, varios gustos, de manera que muchas veces conversábamos de esos temas. Pero bueno, hay una anécdota que no he contado públicamente muchas veces, pero creo que puede servir de enseñanza y por eso es que la relato ahora. Cuando estábamos llegando a la tercera elección, ya se avizoraba el golpe que iba a ocurrir en el año, el golpe de García Mesa, ¿no es cierto? Y entonces en la Dirección Nacional del PS1 se decidió que ninguno de sus miembros, salvo Marcelo obviamente, iba a ser candidato a nada, porque nos íbamos a dedicar a organizar el partido, etcétera, etcétera, para que pudiera salir adelante. Ya están en sobre el 80, sobre sí, 1980. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, llegado el momento, el único que no fue candidato fue el que habla. Y cuando terminó la elección, en la que le fue bastante bien a Marcelo Quiroga, sacó muchos más votos que en las dos elecciones anteriores, yo fui a su casa a decirle que dejaba el partido, porque me pareció una falta de consecuencia no haber cumplido con lo que decíamos. Y me dice, el general García Mesa lo ha buscado a mi hermano en Cochabamba y le ha dicho, dile a tu hermano, dile a Marcelo, que tenga cuidado porque lo vamos a matar. Yo le dije, ¿Y tú crees que alguien se va a atrever a matarme a mí? Es que los caudillos a veces pierden las perspectivas, pierden la proporción de las cosas. Y eso es que hay que aprenderlo una y mil veces, porque somos muy dados a olvidar las enseñanzas históricas y repetir los mismos problemas y los mismos errores. Las debilidades de los líderes. Bueno, yo quedé azorado, pero decidí irme a Buenos Aires, porque había decidido dejar la carrera de medicina. ¿Por qué? Eso no lo cuenta Ricardo Bajo en una nota, en una entrevista que te hizo, una linda nota que publicamos en Escape, y me dejó así, que no sabía por qué dejaste medicina, Jorge. Bueno, Pedro, yo pensaba que desde muy chico que sería médico, pediatra. Ojo, en tu familia no habían médicos. No, tu padre, electricista. Así es. No había de dónde sacar esto de la medicina, por lo menos. Por herencia. Por herencia no era. Vaya uno a saber por qué se le meten en la cabeza esas ideas y esos caprichos, porque al final yo comprobé que era un capricho, ¿no? Bueno, me metí a la carrera de medicina después de vencer el examen de admisión, que era bastante complicado en aquella época, en la Universidad Mayor de San Andrés. Empecé a estudiar y empecé a sentir un gusto medio raro. Pero lo que terminó de marcarme fue una anécdota también muy dolorosa. Había un ayudante de una de las materias, cuando yo estaba en segundo año de medicina, que un viernes por la noche nos llamó a mí y a otro compañero y nos dijo, tengo una cosa muy urgente que hacer, así que se hacen cargo de emergencias, por favor. Nosotros quedamos paralizados, perplejos, pero no nos preguntó si queríamos o no queríamos, agarró sus cosas y se fue.
Después me enteré que en realidad lo muy importante que tenía que hacer era su viernes de soltero, ¿no es cierto? Bueno, el hecho es que media hora después, cuando estábamos ahí, llega una señora con un bebé en un estado lamentable, claramente desnutrido. Bueno, y empezamos a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entre tanto estábamos ahí pensando cómo hacer, qué hacer, el bebé se murió. En mis manos. Y entonces, cuando me enteré que ese bebé en realidad había muerto por una falta absoluta de compromiso, de cumplimiento del juramento hipocrático famoso, decidí, no, yo no voy a ser uno más así. Así que, como ya le había ido perdiendo el sabor, decidí dejar la carrera. Me había metido ya a la política, en la dirigencia universitaria. Sí. Me fui a Buenos Aires. Al poco tiempo de estar ahí, me llegó la noticia de que había habido el golpe y lo habían matado a Marcelo. Y se me venció el pasaporte. Mi colega Ricardo Bajo en esta nota habla de esta anécdota, pero no llega hasta ese final, a ese final que poniéndose en tus zapatos, uno entiende por qué uno deja esto. Hay una suerte de orfandad, ¿no? Cuando estás en un camino, cuando te comprometes y te sientes solo, huérfano. ¿No te has sentido solo también y huérfano también? En la política, no en aquel momento yéndote a Buenos Aires cuando te faltaba tanto por caminar, sino hoy, después de lo andado junto a Marcelo Quiroga, con los socialistas de ese momento, junto a Juan del Granado, junto a Luis Revilla, junto a Evo Morales también. Es decir, ¿qué tienen en común todos estos? Es que son del planeta de la izquierda. Pero dentro de esto, ¿no te pasó lo que te sucedió en tu corta carrera de medicina? ¿No te sientes huérfano? ¿No te sientes decepcionado? ¿No sientes que la política a momentos nos suelta de la mano y nos deja en el vacío? No me siento decepcionado. Creo que leyendo la historia uno va comprendiendo por qué las cosas pasan como pasaron. Pero sí me siento preocupado porque tengo la sensación de que nuestra política está perdiendo el tren de la historia. En un momento en que el capitalismo está en una nueva fase, que es la mundialización del capitalismo informático, aquí seguimos discutiendo por temas que ya han quedado absolutamente obsoletos. Y no estamos haciendo lo mínimo necesario para que en ese mundo digitalizado, en ese mundo que ha cambiado la civilización definitivamente, la forma de relacionarnos, la forma de informarnos, la forma de hasta establecer relaciones, ¿no es cierto? Todo eso ha cambiado y nosotros seguimos estancados en un viejo debate que además ha perdido toda la fuerza, el picante que tenía en su momento, y se ha vuelto un burdo intercambio de memes, de rumores, de insultos, de acusaciones, de contraacusaciones. Los algoritmos sirven para fomentar el odio también y la polarización. Así es. Bueno, este es un tema que yo estoy estudiando a fondo en los últimos años. De hecho, se pudo ver en la sinopsis tan linda que mostraron que estoy en el tercer volumen de una reflexión filosófica que se llama Para una filosofía de la insubordinación. El primer volumen fue Pensar la libertad frente al laberinto mediático. El segundo fue Pensar el poder frente al laberinto mediático. El tercero, que publiqué a finales del año pasado, son dos tomos, se llamaba Repensar la utopía y la distopía frente al laberinto digital. Y ahora estoy escribiendo el cuarto volumen, que es Repensar el futuro
frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente eso es lo que más me tiene preocupado, que no estemos repensando nuestra soberanía, nuestra autodeterminación en este nuevo contexto. Bueno, pero pasó cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, pasa con el cine. Esto de pronto lo intensifica, lo transversaliza. Lo transversaliza y lo masifica, porque habían millones de televidentes, pero en este momento solamente Facebook, que ahora se llama Meta, ¿no es cierto?, tiene miles de millones de usuarios, cuya mente está controlando a través del manejo de la dopamina, ¿no es cierto?, que es una descarga neuronal que utilizan justamente las mega empresas de digitales, utilizan para fomentar la adicción en los usuarios. Y lo veo espantado en mis propios sobrinos nietos, que se han vuelto adictos a los videojuegos, que tienen una enseñanza muy importante, ¿no? Enseñanza, nos enseñan los videojuegos que matar es un juego, porque consisten básicamente en matar y acumular puntos matando lo más que se pueda, ¿no? Bueno, todas esas cosas no encuentro un lugar donde debatirlo en nuestro medio, donde discutirlo. He tenido varias invitaciones de la carrera de comunicación, he estado en varios seminarios, en varias charlas, y me miraban absortos los prontos a graduarse en comunicación social, porque parecía que les estaba contando una historia, una fábula, no sé qué cosa, cuando les hablaba de todas estas cosas, de las cuales no les hablan en la carrera, ¿no? Hay un retraso también en el ámbito universitario que sigue focalizándose en una temática. No digo yo que hay que dejar de lado todo lo que se sabía antes o se estudiaba antes o se debatía antes, no digo eso. Pero hay que mirar el entorno, no somos el ombligo del mundo y tampoco somos un ámbito que está fuera de lo que pasa en el resto del mundo. Pero pareciera que no nos damos por avisados. Sigo con la idea de que las universidades producen así, producen licenciados, profesionales, pero no forman realmente académicos ni se produce conocimiento en el sentido verdadero de la universidad. No estoy segura de que las universidades sean hoy ese lugar del debate, como tampoco estoy segura de que sean los medios de comunicación masivos, los lugares de debate. No sé dónde están, no sé dónde se puede reflexionar. Es que ese es el problema, ese es lo que me tiene angustiado, ¿no es cierto? Porque digo, otra vez hemos vuelto a los tiempos de la colonia, cuando nos manejaban de una manera absolutamente sin tener ninguna contestación, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, y la ausencia de nuevos líderes que tengan capacidad de liderazgo, pero además que estén al día, no al día con las noticias, con las informaciones, sino al día con el mundo en el cual estamos viviendo ahora y en el cual nos cuentan que la inteligencia está haciendo, la inteligencia artificial está haciendo no sé qué maravillosos prodigios. Cuando leyendo el último informe de la Organización Mundial del Trabajo, nunca como antes hay tantos desocupados en el mundo. Y el último informe de la Organización Mundial de la Salud dice que cada 2 segundos muere de hambre un niño en el mundo. Entonces, ¿qué inteligencia artificial es esa? ¿No? ¿O qué desarrollo? Único es, ¿o qué desarrollo hay cuando a esa cifra hay que añadir las guerras, las Pedro, guerras, que debieron haberse quedado en los libros de historia? Así es. O lo que está sucediendo hoy en Gaza, donde se utiliza el hambre como arma de guerra, la desprotección, la violencia, la muerte,
que está cayendo sin piedad sobre mujeres, niños niñas, adultos, mayores. Es impresionante, pero también lo que sucede en otros lugares del mundo, las desigualdades. Me pregunto si estamos avanzando hacia adelante o esto, como diría Drexler, es apenas una puerta giratoria. Una puerta giratoria, solo eso es la historia, dice este compositor. Me da la sensación a momentos de que es así. Bueno, porque a todo lo que mencionabas hay que añadir un tema que no es menor ni mucho menos, el cambio climático, ¿no es cierto? El calentamiento global, todo eso que está pasando y que se refleja en los desastres, terremotos, temblores, lo de Taiwán anteayer, terremotos, temblores, inundaciones, sequías, todo. Yo siempre digo que la Madre Tierra, la Pachamama, nos está cobrando con multas e intereses todo lo que le hemos hecho a lo largo de los siglos. Pedro, seguramente en estos momentos nos dirán, pero no que iban a hablar de cine, no que iban a hablar de crítica de cine, porque es una de las etiquetas más luminosas que ha tenido Pedro, y es un buen momento para decir muchas gracias por que La Razón sea la casa donde Pedro Sus publica sus críticas de cine. Es uno de los grandes honores, Pedro, tener tu firma en este medio, en esta casa que me cobija también. Un amigo, y te lo conté, pero me encanta esta anécdota, así que la voy a volver a contar. Un amigo me dijo una vez, ¿has visto esta última película, la de Disney, Espanta Tiburones? Ay, no me molestes. Le dijo, ¿cómo pues el Espanta Tiburones? No, no he visto, no me interesa. Le dije, ay, Claudia, me dijo, estás como el Pedro Sus. Nada le gusta. Tienes, Pedro, obviamente, una crítica exquisita, al margen de la mirada, de la perspectiva experta sobre lo que miras y analizas, está ese tejido tan limpio que es tu escritura. Creo que sin ver la película uno goza de un texto bien armado, bien escrito. Quiero hablar de la crítica de cine y al mismo tiempo de tu amor por la escritura. Solo con amor uno puede escribir un buen texto, un texto bien redactado, bien puesto con sus comas, con su estructura. Qué alegría es leer un buen texto, un largo y bien tejido texto. Aprovecho y te lo agradezco. No, yo le agradezco a La Razón que sigue dándome la posibilidad de perseverar en esa pasión que ya tiene más de medio siglo, porque hace más de medio siglo que empecé a escribir crítica cinematográfica en Buenos Aires, justamente. Mi primer artículo sobre... ¿Cuándo eras cineasta, Pedro? Bueno, no era cineasta, pero... Sí, producías. Producía, asistía en algunas producciones, mi primer artículo, creo que ya lo conté varias veces también, sobre cine, fue después de ver un ciclo en un centro cultural que habíamos creado con un grupo de hippies ahí en Buenos Aires, pues vivíamos en comunidad, el Centro de Experimentación Audiovisual, ¿no? Hicimos un ciclo sobre Godard, el famoso cineasta de la nueva ola francesa. Y yo vi todas las películas y me dijeron, bueno, vas a escribir, ¿no? Y escribí una nota muy corta, confesando que no había entendido nada del cine de Godard. Esa fue mi primera crítica cinematográfica. Pero bueno, después fui estudiando, fui ahondando, fui siguiendo a varios críticos importantes. Por supuesto, aprendí muchísimo de Luis Espinal, ¿no es cierto? Aunque siempre he dicho, y en eso también compartíamos esta idea con Luis Espinal, que la crítica no es la verdad revelada. La crítica simplemente es una opinión informada. Por eso yo siempre aconsejo que la gente lea crítica después de ver la película.
y que confronte sus impresiones, sus sensaciones con las de esa opinión informada, ¿no es cierto?, para ir profundizando probablemente o viendo cosas que no se dio cuenta o no se percató mientras veía la película. Hace muchos años, cuando fui a un evento en México sobre cine, un periodista mexicano me preguntó, ¿qué es la crítica para usted? Bueno, yo no tengo una definición universal. En mi país la crítica es escribir notas que nadie lee sobre películas que nadie ve. Entonces, sí, ahora una cosa es escribir una crítica sobre un director japonés. De hecho, leí hace poco una sobre una película animada donde nos haces descubrir ese otro lado también que es maravilloso de este arte animado, de esta otra manera de estructurar relatos. Una cosa es hacer bolsa una película norteamericana o darle la alfombra roja a una película norteamericana, sueca. Y otra cosa es hablar de un compatriota. Otra cosa es encender la computadora y escribir sobre un San Ginés o sobre uno de los jóvenes talentos que hoy están haciendo cine. Creo que uno entra con honestidad, con respeto, en el caso de San Ginés, yo siempre digo, límpiense la boca antes de hablar de San Ginés. Pero no todo lo que hace es maravilloso, por supuesto, ni en el caso de San Ginés, ni en el caso de Eguino, ni en el caso de Agassi, ni en el caso de tantos y tantas jóvenes que hoy están haciendo cine y se lo agradece, porque mi amiga Verónica Córdoba, cineasta, también me dijo que es fundamental la construcción de la identidad cinematográfica. Claro. Pero uno entra diferente, con respeto, con cariño. ¿Lo sientes así, Pedro? Sí, sin duda alguna. Aunque yo siempre he tenido una máxima a lo largo de mi vida y todavía la tengo en pie, en la política, en la crítica, donde sea, en la administración pública, ¿no es cierto?, que yo no renuncio a mi sentido crítico y siempre seré honesto diciendo lo que pienso. Nunca escribiré algo que no pienso realmente. Muchas veces eso me ha generado algunas confrontaciones con algunos cineastas bolivianos que después entendieron que la mejor manera de ayudar a un alcalde, a un cineasta, al líder de una organización política, no es sumarse a los grupitos que los rodean y que les dicen que todo es una maravilla, que todo está perfecto, sino justamente hacerles ver las debilidades, las falencias, etc. Entonces, cuando me acerco a una película boliviana, tengo presente que no es fácil hacer cine en Bolivia, que es una verdadera epopeya todavía producir películas en Bolivia. Seguimos siendo un cine de pioneros, ¿no es cierto? Y eso le da un mérito especial, pero el solo hecho de ser hecha en Bolivia no es un valor suficiente como para elogiar sí o sí una película. Hablando de los amores de tu vida, el cine es un amor de tu vida, el Strongest es otro amor de tu vida. Gracias. Un amor que yo comparto. Si no lo sientes, no lo entiendes, decimos los estronguistas, y lo escribimos y lo ponemos en grande cuando vamos a mirar un partido y con doble emoción y jugándonos la vida cuando se trata de un clásico. Ustedes lo saben, estronguistas, si no lo sientes, no lo entiendes. Ser estronguista es morir en Biloco. Ser estronguista es convertir Cañada Esperanza en Cañada Strongest. Ser estronguista es perder cuando tenemos todo para ganar. Así es. Ser estronguista es ganar cuando todo está perdido, ¿no? Sí, bueno,
La garra atigrada no es una mitología inventada por alguien, es una característica de Strong. Yo personalmente estoy bastante decepcionado del fútbol en general últimamente. Ha pasado a ser otro objeto de consumo. En el mundo, el cine boliviano casi casi está, todavía se salva un poquito de eso, ¿no? De que, no sé, las grandes estrellas ganen miles de millones de dólares por año cuando cada segundo muere un niño de hambre en el mundo. Bueno, esos contrasentidos que tenemos que ver en nuestro entorno. Pero desde muy chico yo fui hincha tigrado. Mi tío, que jugaba al fútbol. Siempre hay un culpable, ¿no? Profesional, sí. Él jugó en el Club Ingavi, que ya no existe. En esa época era un equipo de primera división, aunque no había eso todavía, uh-huh. De primera A, primera B, ¿no? Bueno, jugaba en el Ingavi del fútbol paseño. Y cuando dejó de jugar, no dejó de ir a ver fútbol, porque era un hincha de Strongest. Cuando yo tenía menos de 2 años, me ponía en sus hombros y me llevaba al estadio, al viejo estadio Hernando Siles, a ver los partidos. Y ahí me contagié, pues. Y me contagié de esa pasión atigrada. La niñez es nuestra verdadera patria, ¿no? ¿Qué postal tienes de tu niñez, Pedro? Bueno, tengo el hecho de haber nacido en el seno de una familia donde no había discursos para enseñar, siempre se enseñaba mediante las acciones, mediante los actos, mediante la forma de tratar a los demás, mediante la forma de ganarse la vida, ¿no? Y bueno, eso lo aprendí y me ayudó mucho, la verdad sea dicha. Uh-huh. Las figuras en tu niñez, en tu adolescencia, normalmente son los padres, pero hay actores también que aparecen ahí, que nos sellan y nos determinan también, ¿no? Nos esculpen. ¿Qué figuras has tenido que recuerdes en esos primeros años? O que puedas tener hoy también, por Dios, nos esculpen, hasta el último día de nuestra vida nos esculpen. Bueno, era yo muy admirador de Víctor Paz Estenssoro, del cual tomé la costumbre de fumar en pipa, ¿no es cierto? ¿Fue ahí? ¿Esa fue la inspiración? Sí, 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 pero también mi padre fumaba en pipa, ¿no? Mi padre nunca fumó cigarrillos, fumaba pipa y puros. Mi padre que nunca terminó la escuela, ¿no es cierto? Nunca pudo terminar la escuela y se dedicó a ser electricista. Tenía su taller en la Avenida Montes, ¿no es cierto? Y se ganó. ¿Trabajó con el abuelo de Carlos Mesa? Trabajó con el abuelo en la empresa del abuelo de Carlos Mesa, que tenía una empresa constructora. ¿Se conocen por ahí con Carlos Mesa? No. Por otro lado. Esa relación terminó muchísimo antes de que nazca yo, y ni se diga de Carlos Mesa, que es bastante menor que yo, ¿no es cierto? Pero bueno, y admiraba algunos, algunos jugadores de fútbol, como Carlos Di Lorenzo, por ejemplo, que nadie se debe acordar ya tampoco de él, ¿no es cierto? Y en fin, y tenía un profesor de filosofía que era extraordinario, el profesor Landívar, que me marcó definitivamente también. Por eso al día de hoy sigo leyendo filosofía, escribiendo sobre filosofía. Muchas veces me pregunto por qué diablos no estudié filosofía, ¿no es cierto? En lugar de medicina. En lugar de medicina, sí. Que hay una cierta diferencia entre ambas materias, ¿no es cierto? Pero bueno, son algunas figuras que me marcaron para siempre. Pedro, hablando de fútbol, ¿qué goles metiste y cuándo no pudiste tapar el arco en tu vida? Bueno, uno de los grandes goles que metí fue haber conocido a Norma Merlo durante mi estadía en Buenos Aires y en ese centro de cultura experimental. Ella era
de la parte de teatro y yo era de la parte de cine. Y mira, no, qué linda esta fotografía. ¿La recuerdas de cuándo es? Sí, claro, es nuestra luna de miel en Mina Clavero, un pueblito cerca de la ciudad de Córdoba. Qué linda foto. Bueno, y vivíamos juntos en la misma casa, ¿no? Éramos un montón de gente ahí. Era una comunidad hippie, como ya dije, ¿no es cierto? Compartíamos nuestros ingresos, nuestros gastos, etcétera. Y no nos dábamos mucha bola, la verdad. Hasta que un día fui a sacar fotos de una obra en la que participaba Norma. Y ¡zas! Eso fue. Quedé enganchado. Ese fue el momento. Para los venideros 47 años que vivimos juntos. Qué difícil es sostener un proyecto. Estar casado 1000 años, eso es fácil, Pedro. Qué difícil es sostener un proyecto de pareja. Una amiga me decía que es lo más difícil en la vida, sostener un proyecto de pareja. Porque no hay ningún libro, ningún manual que te dé instrucciones de cómo hay que construir la relación de pareja. Es un aprendizaje de todos los días, que tiene sus tropezones, que tiene sus entredichos, que tiene sus cortocircuitos, pero uno va aprendiendo y profundizando. Y esa es la única manera de entender tu relación de pareja, ¿no? Y que eso de repente a otra pareja no le sirve de nada. Por supuesto. Para construir su relación. Pero bueno, yo siempre respeté la independencia de Norma, que era una fanática del teatro, aunque fue un puntal esencial en mi tarea de construir la Cinemateca Boliviana, porque se ocupaba desde llevar y recoger los rollos de película hasta ir a dejar todos los días la cartelera en los periódicos, ¿no es cierto? Porque en esa época no había pues el WhatsApp para mandar la cartelera. De había carácter aquí muy firme, la recuerdo. Sí, sí, sí. Muy firme. Era de un carácter muy firme. Tuvo una infancia terrible. Fue abandonada a los pocos meses de nacer por sus padres, a los cuales nunca conoció, fue abandonada en la calle. De ahí la recogió una familia que la crió, ¿no es cierto?, en Necochea, en un pueblito de Necochea, ni siquiera eso en la ciudad de Necochea. Eso la ha tenido que marcar, ¿no? Y eso la marcó decisivamente. Conocía esa familia adoptiva que tuvo después de muchos años de conocerla a Norma, pero bueno, tenía un talento indudable. Todos nacemos con alguna chispa para algo y ella tenía un talento indudable para personificar creíblemente cualquier personaje. Y así fue y la adoptamos. Sí, además ella siempre decía que nunca en la Argentina hubiera tenido la posibilidad de hacer la carrera que hizo aquí, aunque en la Argentina trabajó con actores muy importantes como Norma Buero, como Héctor Alterio, ¿no es cierto?, figuras de renombre mundial, figuras argentinas de renombre mundial, pero aquí es donde realmente se sintió realizada. Y de hecho el mejor papel que hizo en su vida, ella lo decía siempre, fue el de Juana Azurduy. 3 años que estamos sin Norma y sobre todo tú, Pedro. Sí, así es. Ahora hay que leer la soledad y aprender a vivir en soledad, que no es poco. Ni fácil. Y además mucha gente, cuando se nos fue Norma, cuando se me fue Norma, hace 3 años y un par de semanas, el 14 de marzo se cumplieron 3 años, todo el mundo me dijo, lo primero que tienes que hacer es mudarte y dejar todas las cosas, cambiar todo. No he cambiado nada, no me he mudado, Norma sigue viviendo conmigo, sigue estando presente conmigo ahí, pero lo siento cada vez con mayor pesar y tengo unos altibajos anímicos muy grandes que a veces no me resulta fácil superar, pero bueno, como le digo a los demás, me tengo que decir a mí mismo, muchas veces hay que seguir dándole a la matraca. Es difícil la ausencia si uno no cree que hay algo más. Yo les decía a mis colegas hace unos días, no tendría sentido la vida si uno no creyera
que hay algo más. Si solo fuera todo esto materia, yo no podría levantarme de la cama. Esto de la presencia, de las esencias que nos ayudan a conectarnos de otra manera. Y son ensayos. Ayer yo estuve en el cementerio, mi papi se fue el año pasado, y descubrí que hay una ceremonia china justamente en esta fecha, 4 de abril. Los chinos van a los cementerios, ponen inciensos y queman dinero, monedas viejas, para que tengan dinerito allá, para que no les falte allá. Caballos de papel, les recortan y los queman, y les llevan fruta también, por supuesto, si nosotros lo hacemos también en nuestro Día de Muertos y nos conectamos y aprendemos a vivir de otra manera. Pedro, ¿crees en todo esto? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Norma está contigo? ¿En qué crees? Soy agnóstico, no creo en ninguna deidad, pero lo primero que hago cuando me levanto todos los días a las 6:10 de la mañana es hablar un ratito con la foto de Norma. Y lo último que hago a las 10:30 de la noche antes de ir al sobre es despedirme de Norma. Por algo será. Gracias, Pedro. Un hombre de rituales, no podíamos sino terminar a las 12:00. Gracias por la confianza, por este diálogo, por poner tu nombre en esta casa que, al recibir tu firma, Pedro, esta casa solo gana prestigio. Muchas gracias. No, otra vez gracias a ti, gracias a La Razón. Y realmente ha sido muy lindo llegar hasta aquí y tener una charla distinta. Gracias, Pedro.